Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx. Estamos aquí en el episodio número 41 de Assassin's Creed Odyssey. Nos habíamos quedado por aquí con Cassandra, como os dije, iba a venir directamente aquí sin poneros la travesía en el barco ni nada, porque bueno, pues lo consideré un poco tedioso. La verdad es que hubo un diálogo, pero no era nada relacionado con la historia, era más bien sobre qué pensaban ellos que eran las estrellas y ya está. Vamos a continuar con la misión. Cassandra, un placer verte. Viva. Lo de Pylos no salió bien. No para ti. Al menos no se llevaron mi brazo bueno. Me alegro de que estés bien. Me gustó recibir tu mensaje. Y a mí que te llegara a tiempo. Cuéntame lo que pasó tras la batalla. Me encontraron herido. Me llevaron a Esparta y me dieron tiempo para curarme. Mi pierna no será la misma, pero no me mataron. No caímos fácilmente. A mí me capturaron y me llevaron a Atenas. ¿Atenas? Es echar sal a la herida. Prueba que aún hay trabajo por hacer. Siempre lo hay. ¿Y Cleón está aquí? Está cerca, en algún lugar a extramuros de la ciudad. Pretende tomar Anfípolis. Por una vez, va a luchar con sus hombres. Cayó en desgracia en Atenas. Necesita recuperar su respeto. ¿La ocasión de vengarse? Impediremos que eso suceda, ¿no? Cleón está aquí. Debemos actuar. Calma. Primero hay que encontrarlo. No superan el número. Y los espías dicen que ya ha pedido refuerzos a Atenas. Razón de más para actuar. Has probado tu valía. Es un riesgo, pero confío en ti. Vamos a detener a Cleón. Te doy mi palabra. Bien, vamos, rápido. ¿Por qué se me ha puesto la cámara hacia...? Bueno. ¿Por qué voy tan rápido? No. Por favor, no hagáis a los NPCs tan lentos. Si estáis desarrollando un videojuego, aquellos que me estáis viendo, por favor, no hagáis tan lentos a los NPC. Se odia mucho. Vale. Sale para allá. ¿Por qué? Quiero ir a por los que están tirando flechas, que no sé dónde están. ¿Dónde, dónde? Por aquí. ¿Que se murió? ¿Dónde está el que está tirando? Ah, míralo aquí. ¡Que no me tire flecha! ¡Fuera! ¡Tú también tirando flecha! ¡Qué pesadilla de arquero! ¡Fuera vaya! ¿Qué está pasando? ¿No tenía que matar a la gente aquí? ¿Por qué tengo que ir para allá? Fuera. Bueno, pues si me dice que vaya para allá, yo voy para allá. ¡Se ha ido a la mierda! ¡Amigo! ¡No te vayas sin mí! ¡Holy shit! ¡Vuelve, vuelve! ¿Qué estás haciendo aquí? Estabas peleando tus... ¿Te has dado cuenta que tienes muchísimas flechas en el escudo? Falta este pringao. ¡Matadlo! ¡Bukake, bukake! ¿Qué pasa? ¿Quién falta? Ah, este. Dame lo que sea que tengas. Solo nos quedan dos. Hola. ¿Qué clase de...? Bueno, yo voy robándole a los cadáveres que me encuentro por ahí. Esto es mío. Él ya no lo va a necesitar. Vale. Déjame pasar, hombre. Únete a la batalla contra los atenienses. Vale, pero no sin antes coger esta ramita. Uf. Algo me dice que me voy a tener que enfrentar de nuevo a mi hermano. Y va a ser una catástrofe porque estoy un poquito cansada de ese hombre, por favor. Demasiado plasta. Y demasiado molesto, de verdad. Sobre todo por las habilidades que tiene. Es que son... Están chetadísimas esas habilidades. O sea,
Más que por el hecho de que sea difícil, es por el hecho de que tardas mucho. Entonces, es un poco pesado. Vale, y se ha hecho de día, milagrosamente. Mira para lo que te sirve el escudo, pringado. Se acabó. Capitán, capitán, capitán. ¿Dónde hay capitanes? ¿Dónde hay capitanes? Capitán, capitán. Aquí hay un capitán. ¡Cuidado! Vale. Permiso, yo no he estado aquí. ¿Dónde más capitanes? Y esta agua tan... tambú. Más que agua parece un manto azul. Bueno. ¡No! Le di al que no era. Bueno, no, le di al que era. Otra vez, vamos a hacerlo bien. Se acabó tu vida. Ya, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Permiso, yo no he estado aquí. Solo... A ver, permiso, voy pasando. Yo no he estado aquí. ¡Hala! Voy a, antes de que se me olvide, porque hay bastantes con escudo, me voy a poner la habilidad del escudo. O sea, para quitar el escudo, obviamente, no para ponérmelo yo. Porque hay bastantes con escudo aquí y no me interesa estar haciéndoles el ataque cargado, porque primero porque tardo mucho, segundo porque me pueden pegar de mientras. No. Joder, ¿y esto? Le he dado a quien no era. A ver si me carga la curación. Vale. Uno menos. ¡Ay! Lo sabía, sabía. Cuando me ponen cinemática en estas batallas que son más o menos del final, es que va a aparecer mi hermano. ¡Qué pesadilla, por favor! ¿Es más cansino? De verdad, vete, vete a otro lado. O sea, ¿por qué tienes que estar donde estoy yo siempre? No vayas, que esta vez te mata, por favor. No lo hagas. Va a morir. Si es que os lo dije, que iba a morir. Es que es... ¿Para qué te enfrentas a él, Dios mío? Uy. ¿Pero y esa traición tan triste? ¿Hola? ¿Y eso? O sea, ¿qué venía? ¿A cuento de qué? O sea, es que... Se supone que está en tu bando. ¿Qué coño haces? Joder. Bueno, a ver, se lo agradezco porque... No puede escapar. Me ha librado de la batalla, pero es un poco estúpido. O sea, ¿por qué eliminar al único que puede hacerme frente? Es tontería, eres retrasado mental. Eres, te faltan neuronas o te sobran. ¿Qué estabas haciendo? O sea, ¿estabas intentando fingir? Pues no cuela. Todavía puedes unirte a nosotros. Esto no es así. No te librarás de esta con tu palabra. ¿Por qué no me dejas en paz? La culpa de todo es tuya. Es tuya, Cleón. Solo tú eres responsable de lo que suceda. ¿Hay un muro ahí que no le deja avanzar o...? ¡Hala! Se acabó tu rollo. No me dejó terminar el ataque, qué triste. Cassandra, vamos, ten piedad. Lo volvisteis contra nosotros, a mi hermano. Solo alzamos a Deimos. Lo hicimos grande, imparable. ¡Se volvió un monstruo!
Pues lucha a su lado. Enséñale. Así podrías recuperar a Deimos. Se llama Alexios. Te lo ruego. El mundo está extinguido, Cassandra. Y lo uniremos. ¡Cierra la puta boca! ¡No llevo nada! ¡Ten piedad! Lentamente. No se merece que lo mate con clemencia. Vas a morir igual que has vivido. Lo voy a ahogar, ¿verdad? ¿Cómo puede gritar estando en el agua? En cuanto vi a ese charco detrás, dije, lo voy a ahogar. Y ahora, por si acaso, clávale una flecha en la cabeza. Just in case. ¿De dónde salió la sangre? Se supone que se ahogó. Bueno, da igual. Mi reina se alegrará de saber de la muerte de Cleo. Ok. Me han dado un arco. Un permiso me lo voy a poner. Porque creo que es mucho mejor que el que tengo. A ver. Sí, de hecho, sí. Vamos a vender esto. Me han dado, imagino que su fragmentito. Perfecto. Y como he matado a un miembro del culto, pues me lo marca aquí. Vale, tenemos información sobre el fantasma. Planeó la muerte de Pericles. El fantasma controla ambos bandos de la guerra. Creo que ya sé quién puede ser. Con esto de planeó la muerte de Pericles, ya me deja en claro quién es. En fin, ya lo veréis. Supongo, si llegamos. Vale, ¿nos pondrán una misión ahora o...? Imagino que ahora nos darán otra misión. Porque me he cargado al idiota este. Que ha hecho un poco el estúpido. Aquí ya no hay nadie. O sea, hello. Qué rápido se ha ido la peña, ¿no? Pues vale. ¿Y qué hago yo ahora? Vale, misiones. Habla con Mirrina. Ok. ¿Y dónde está Mirrina? Aquí. Vale, pues me voy a tepear aquí. Haré un corte. Me tepearé aquí. Y volveré cuando esté, pues, al ladito de la misión. Vale, ya estoy aquí de regreso después de, bueno, ya sabéis, de haber estado por ahí. Vamos a ver qué nos cuenta por aquí Mirrina. Vamos a comentarle el hecho de que hemos eliminado a Cleón. Cielo, llevabas tiempo fuera. Brasidas ha muerto. No. Deimos lo ha matado en combate. ¿Y qué hay de mi hijo? Cleón le pegó un flechazo por la espalda a Deimos. La herida no parecía mortal. Quizás siga vivo. ¡Malacas, Cleón! ¡Lo mataré con mis propias manos! Se acabó, Mater. Ya he enviado a esa serpiente a la Estigia. Mi familia. Tú eres cuanto tengo. Mater, necesito hacer algo. Tengo que ir al monte Taigeto, donde empezó todo. Me he pasado toda la vida luchando y huyendo. Huyendo de mi pasado, luchando por olvidar. Ya no puedo hacerlo. El corazón se me rompió en esa montaña. Tengo que superar esa noche, de una vez por todas. Yo te acompañaré. Vale, pues lidera, porque yo no sé por dónde se va. Bueno, tenía la ligera impresión de que era hacia arriba, obviamente, pero bueno. Vamos. Acompaña a Mirrina hasta el precipicio. Espero que no nos empuje. Me huele a final, la verdad. A ver si podemos sacar el bueno o medianamente. Me huele a final. Sí, de hecho ahí está Deimos. Aquí sí. Es donde todo cambió. Es como si no me... Y no la deja terminar la frase, muy bien.
¡Alexios! En los confines del mundo, una madre llama a su hijo. Conmovedor. ¡Alexios! Por favor. Usas ese nombre como si significara algo para mí. Es el nombre que tu padre y yo te dimos. ¿Eso fue antes o después de que me trajerais a esta montaña a morir? Fue el culto. Intenté salvarte, lo que fuera. Los sacerdotes me dijeron que habías muerto. Y me dijeron que abandonaste a tu hijo. Alexios, ven aquí. Somos tu familia. Podemos ir a casa. ¿Familia? ¿Casa? Mi espada es mi familia. El campo de batalla, mi casa. Prometí traerlo de vuelta, Mater. Pero el culto ha infectado su mente. ¿Tú prometiste llevarme de vuelta con Mater? ¡Tú no me has traído! ¿Por qué no le cuentas a Mater la verdad? ¿Y qué verdad es esa? ¡Que yo soy el elegido! ¡El que tiene un destino! ¡Yo traeré el orden a este mundo! No eres más que una mercenaria con una lanza rota. Tú no tienes un destino. Solo eres una herramienta del culto. Me alegro de que digas eso. Desde que nos conocimos, he intentado descubrir qué eres para mí. Una mala hierba que intenta ahogar todo cuanto planto. Y ya conoces la mejor manera de acabar con una hierba. Es de raíz. Alexios. De pequeño, encontré un cachorro de león atrapado en un cebo. Mi amigo intentó liberarlo, y entonces oí el gruñido mortal de su madre. Miré cómo la leona cogió a mi amigo y lo destrozó. Incluso en el mundo salvaje, una familia protege a su prole. ¡Yo te quería! Y aún te quiero. Ese al que amas está muerto. Y mi destino es claro. No dejaré que te interpongas. Me huele la nariz que... O sea, es que... me huele... O sea, si he hecho bien las cosas, seguramente no pase nada, pero me huele que he hecho algo mal en algún lado. Iba a pasar algo malo, seguro. Escúchame. Eres mi hermano. Intenté protegerte una vez y fallé. No volveré a fallar. En fin, me huele a tragedia, incoming. Pero bueno, vamos a ver si he elegido bien, que lo dudo mucho, porque la verdad es que no he elegido con mucha cabeza tampoco, así que ya sabes que este juego puede tener varios finales, creo que son dos o tres finales, no estoy segura. O bueno, depende de cuánta gente quede viva al final, creo. Por ahora, nuestro padre y hermanastro están vivos, así que esos están vivos. Pero aquí...
Aquí se determina si vive Alexios y Mirrina, creo. Porque yo obviamente no voy a morir. Como todos, Alexios. Cassandra, espera. Gracias. Vale, parece que no la hemos cagado, lo hemos hecho bien. No la hemos cagado. Vale, es un alivio que no la hayamos cagado ahí. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer ahora? Vale, hemos derrotado a... Bueno, Deimos, bueno, derrotado. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos han dado cositas, ¿eh? Cositas interesantes, pero son de nivel 42, creo. A ver, tendría que subir... Sí, tengo que subir al nivel 42. ¡Qué pereza! Vale, vale. Me ha quedado claro que tengo que subir al nivel 42. Vamos a quitarnos todo esto. Vamos a ver qué nos dan aquí de información sobre esta persona. El fantasma miente. Bueno... eso era un poco obvio, pero vale. Hola, madre, ¿qué haces ahí? ok, pues vamos a hacer esta misión. A ver qué, en qué consiste y eso. Me imagino que será el final de la rama familiar, ¿no? Porque ya sabes que hay varias misiones, una de la familia, otra de la Atlántida, otra de los miembros del culto, otra de la lanza. Que la de la lanza se hará en cuanto terminemos la de los miembros del culto, por obvias razones. A veces hay que dar al mundo una imagen imponente, aunque el caos nos gobierne por dentro. Para ser el mejor no basta con fuerza bruta. Es la excusa de los débiles. Ahora verás quién es débil. Bueno, al menos la familia está junta. Voy a traer más vino. Vale, imagino que el final malo es que no hay nadie y está sola y en plan, oh, estoy triste y sola. Bueno, vamos a ver qué se cuenta por aquí nuestro amigo. No estuvo mal, ¿a que no? Creía que no volvería a tener familia. Los designios de los dioses son un misterio. Nunca sabes lo que han planeado. Creo que no podemos culpar a los dioses esta vez, Barnabas. Las urnas son el barro con el que se hacen, Cassandra. Las urnas son fáciles de romper. Solo recuerda que pase lo que pase, estaré a tu lado. Y el resto está esperándonos en el barco. Detrás de ti. Vale. ¿Qué es lo que me han dado ahí?
Vale, hemos terminado la odisea, porque me han dado un trofeo. O sea, la odisea familiar. Ya sabes que, es, como bien os acabo de decir, hay varias misiones. Pero me han dado algo. ¿El qué? ¡Ah! ¿En serio? ¡Lul! ¿En serio? Pues nos los ponemos, ¿no? O sea, lol. Vale. Ahora trabajas para mí, me han dado el logro, loles. Pues menuda cosa, ¿no? O sea, esto no me lo esperaba. Porque es que ya sabéis que tengo otra partida y en esa partida me saqué el final malo, es decir, todos muertos. Así que no me daban esto, lol. Vale, vale. Me han dado una misión por aquí también. Que creo que es solo hablar. A ver. Sí, reúnete con Sócrates. Es solo hablar esta misión. Así que vamos a ir un momentito a... aquí. Aquí. Para hacer esta misión. Y para finalizar el episodio de hoy. Y para finalizar la odisea. Porque como podéis comprobar aquí, hemos terminado una de las misiones principales. De hecho, ya no está aquí. Así que solo nos queda la Atlántida. Y eliminar a... los miembros del culto. Que no os preocupéis, ya sabéis que los miembros del culto están todos dispersos por el mundo, por lo que hay que estar buscando, investigando dónde están, haciendo misiones secundarias para que aparezcan, ese tipo de cosas. No os preocupéis, ya lo tengo todo investigado, lo tengo todo apuntadito. Entonces voy a ir directamente a por ellos, no voy a tener que estar perdiendo tiempo buscando ni nada así. Ya sé dónde está cada uno de ellos. Así que en los siguientes vídeos, si queréis, ¿vale? Nos dedicaremos a eliminar a los miembros del culto y a finalizar con las puertas de la Atlántida. Voy a poner una votación en Twitter y en Facebook para saber si queréis que primero le dedique más tiempo a las puertas de la Atlántida o a los miembros del culto. Ya sé que hay muchos más miembros del culto, pero no sé, a lo mejor os interesa más que haga todo lo de la Atlántida del tirón o todo lo del culto del tirón. Ya os digo que todo lo del culto del tirón es imposible porque, como veis, hay miembros del culto que piden nivel 50 y por lo tanto voy a tener que subir bastante tras cámara, o sea, detrás de las cámaras, para poder llegar al nivel 50 y poder eliminar a los miembros del culto que faltan. Pero lo de las puertas de la Atlántida lo puedo ir haciendo, eso seguro. Así que lo más seguro es que empiece por las puertas de la Atlántida. Es lo más seguro que haga. Y iré por los miembros del culto que pueda ir eliminando de mientras. Que son, bueno, estos son navales, pero por ejemplo estos de aquí y eso, los que no he descubierto y eso, los puedo ir eliminando. Así que me voy a trasladar a Atenas para terminar el vídeo de hoy y terminar con esa misión nueva que nos han dado. Así que me voy a tepear aquí mismo y volveré cuando esté al ladito de la misión. Vale, ya estoy por aquí de regreso. Vamos a finalizar este episodio que ha estado cargado de emociones. Pasé por allí y me detectaron 20.000 personas, así que tenemos que esperar a que dejen de estar alerta. Vamos a ver si me pongo por aquí, a lo mejor, o si me alejo lo suficiente, a lo mejor ya no... Vale, ya, perfecto. Vamos a ver qué nos dice por aquí Sócrates, que nos salta la cinemática y con esto pues finalizaremos las misiones de la familia y la odisea principal. Mira, me he mantenido con vida. Fue el cometido que te di, Sócrates. Sabía que lo conseguirías. Lo habría intentado aunque no me hubieras dicho nada. No es tan fácil como parece lo de sobrevivir. No quedamos muchos. Pues vamos a rendirles homenaje, aunque ya no estén aquí, una vez lo estuvieron. Acompáñame. Mi opinión vale. Sobre la muerte es nebulosa, puesto que nada sé de ella. Ergo, sé que no debería tenerle miedo. A mí tampoco me asusta. Pero a muchos sí, porque no saben qué les depara la muerte. Solo se puede confiar en lo que los dioses saben. Si tú lo dices, amigo. Los dioses en este juego no son muy fiables. Sobre todo si consideramos dioses a los Isu, así que... Piénsalo bien, ya que nadie lo sabe todo realmente. Piénsalo bien. Vale, se repite mil veces. Ok, me ha quedado claro. Un lobo. Un lobo. Sócrates, un lobo. ¿Qué hace el lobo? ¿Qué está haciendo? ¡Lobo!
Vale. Piénsalo bien, ya que nadie lo sabe todo realmente. Te repites más que un disco rayado. ¿A dónde vamos? ¿Por qué das la vuelta haciendo el idiota? Vale. Pensé que iba a ir hasta el fondo y en plan, ¿para qué? Phoebe. Nunca llegó a ser una chiquilla. Yo le hablaba como si ya hubiera crecido. Lo hiciste por respeto a ella. Cuestiona tus elecciones, Cassandra, pero no dudes de ellas. Gracias por darle el entierro que merecía. Hay incontables más aquí, en el Elíseo. Los benditos se han ganado esa felicidad eterna. Uno de ellos es el gran Pericles. Atenas le debe muchísimas cosas. No lo llamaban el primer ciudadano de Atenas por nada. Hizo muchas contribuciones, pero también tuvo su vida. Si hubiera compartido su carga. Solo lo conocimos como se mostraba, pero ¿quién puede decir que ese no fuera realmente él? La guerra se lleva a tantos, hasta a Brásidas. Es posible, pero como espartano, cumplió con su deber y murió en combate. Lo ayudé todo lo que pude. Era mi amigo. Lo vengas sobreviviendo. Tendrá los honores de un héroe. La gente recordará cómo acabó con Cleón. Unos soldados encontraron a Cleón en la playa. ¿Una baja de la guerra? No sabría decir. Cuesta recordar qué ocurre en el fragor del combate. Es igual. Espero que se pase una eternidad en el Tártaro por lo que hizo. Seguro que nuestros amigos nos esperan en la luna. Brindaré por eso. No puedo negarme. Vale, pues parece que era un simple paseo por el cementerio recordando a los que nos han dejado. Me había olvidado de Phoebe, la verdad. Pero bueno, Phoebe, Pericles y Brásidas nos han dejado. Pero bueno, eso creo que va a pasar sí o sí, no importa cómo juegues, no importa las decisiones que tomes, es parte de la historia y no se puede cambiar, porque básicamente porque nos pone que el fantasma del culto de Cosmos planeó la muerte de Pericles, por lo que si Pericles no hubiese muerto, posiblemente ese miembro del culto no habría salido así. Esto me ha proporcionado mucho material nuevo para mi próxima obra. Cassandra mató al mercader como una acción de espionaje. Emocionante escribir una escena así. Aún no hay escena de amor. Deja que te dé la inspiración ahora. La belleza es efímera. Aprovechala bien, Alcibíades. Y por ello, levanto mi copa. Por nosotros, que hemos persistido contra todo. Y por los que querían persistir. Un homenaje tan bueno como tu canto. Y por los dioses. Y ahora, querido profesor, creo que deberíamos irnos a dar una clase privada. Me temo que no he bebido bastante vino para ello, Alcibíades. Pues llenadle la copa. Y todos se dispersan en plan, se ha terminado la cinemática, ya no tenemos nada que hacer aquí, nos vamos. Pero bueno, subimos al nivel 41, lo que quiere decir que nos queda menos para poder emplear la armadura buena. Y bueno, parece que hemos terminado con la historia principal, la de la familia, así que yo lo voy a ir dejando por aquí. Esos dos se van a quemar como sigan ahí. Bueno, en el siguiente vídeo, bueno, a ver, vamos a subirnos primero una habilidad. Quería subirme la de curación, recordad, así que me la subo al máximo. Y en el próximo vídeo me voy a dedicar a la Atlántida, ¿vale? Voy a empezar con la Atlántida. Ya he matado. Me encargué del grifo
No, la efigie, no sé qué era, no me acuerdo. No me acuerdo ahora, bueno, da igual. El caso es que ya me encargué de uno, que era el más fácil porque era el que... La que hacía preguntas, no había que luchar con ellas. Pero los otros tres sí son de luchar, así que bueno. El siguiente yo creo que va a ser... es que no sé, vamos a ver los niveles de los sitios. Citera, Lesbos y Mesara. Vamos a ver, Citera, estaba por aquí debajo, vale, Citera, 39, vale, Mesara es aquí, 39 también, y Lesbos, ¿dónde está Lesbos? Aquí, 46, bueno, pues Lesbos lo dejamos para el final. Me voy a encargar primero, o del Minotauro, y aquí qué era... ¿Aquí qué era? Bueno, igual, o del Minotauro o del que estaba aquí, que no recuerdo cuál era. Ahora mismo no recuerdo cuál era. Ahora mismo no recuerdo cuál era, pero bueno. Creo que vendré aquí, porque aquí también, en esta isla, hay un miembro del culto. Así que en el siguiente vídeo vendré aquí, vendré a Citera. Para hacer primero la de la Atlántida y luego la del miembro del culto, ya que estaré ahí. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que os haya gustado el final, que hemos sacado el final bueno en el que toda la familia sobrevive. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, dadle like si es así, comenta lo que os ha parecido, cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios, compartid el vídeo con vuestros amigos, sería genial si lo hicierais, seguidme en mis redes sociales, los links están en la descripción, y nos vemos en el próximo episodio de Assassin's Creed Odyssey.